Hey, ¿sabías que la H suena? Pues ha sido una victoria muy buena porque creo que nos pone un poco en la dirección que queríamos y que habíamos perdido un poco, a lo mejor esta semana atrás, ¿no? Ese trabajo que nos había llevado a esta altura de temporada, tener 12 victorias, era el trabajar atrás, sacrificarnos, esfuerzo atrás y luego en ataque pues fluir y que cada uno aporte lo que pueda. Entonces eso lo habíamos perdido todas estas jornadas atrás y hoy lo hemos recuperado. Así que muy contento porque estamos en ese camino que puede llevarnos a conseguir grandes cosas. Esta vez ha sido el máximo anotador del partido, si no me equivoco, con 18 puntos, ¿no? ¿Cómo te sientes? Pues contento, hombre, muy contento. Siempre que haces un partido así anotando, siempre estás contento. Pero la verdad es que me quedo más con eso de empezar por atrás, porque es lo que nos pedíamos, ¿no? Antes de esta semana, antes del partido, Roberto, nosotros mismos nos reuníamos y decíamos, lo que nos hace falta es esto. Es ese esfuerzo atrás y en ataque ya vendrán las cosas. Y entonces hemos conseguido eso. O sea, es que me quedo con eso porque es algo que nos hemos propuesto, que nos hacía falta y que lo hemos hecho. Así que muy contento y orgulloso con el trabajo del equipo. Y ya por último, ¿lográis romper esa mala dinámica de 4 derrotas consecutivas? No sé ahora cuáles son los objetivos del equipo. Pues yo veo las cosas como que ahora el objetivo es el siguiente entrenamiento, hacerlo bien, hacerlo en este camino. O sea, el nivel que hemos marcado de esfuerzo, de sacrificio, no bajar. O sea, ese tiene que ser el mínimo a partir de ahora. Y eso empezamos ya en el entrenamiento del martes. Porque si ahora pensamos que bueno somos, hemos ganado este partido después de esta mala racha, nos vamos a volver a ver en ese bache que no queremos estar. Así que yo soy de ver las cosas así. El martes vamos a seguir con este nivel y de ahí para arriba hasta donde podamos. Es que Cáceres quiere baloncesto.